Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hice un UHC en el cual cada vez que te explotaba un creeper te aumentaba la vida. Básicamente hicimos que los creepers, en vez de que te perjudiquen, te ayuden a ganar el UHC. Así que si quieres saber cómo es que llegué a ser la persona que tenía más vida en todo el UHC, quédate hasta el final del video para descubrirlo. Literalmente era inmortal. Y no te olvides de dejar tu like, ya que la meta de like de este video van a ser unos 20.000 likes. Es la meta de likes más grande que he puesto en toda mi vida, pero sé que con tu apoyo podremos lograrlo. Así que por favor, amigo, no te olvides de dejar tu like. Y también no te olvides suscribirte al canal si es que no estás suscrito, ya que más del 80% que mira mis videos no está suscrito. Recuerda que si quieres participar en uno de estos UHCs, siempre los hago en directo por Twitch. Así que el link de mi Twitch, acá abajo en la descripción, muy probablemente esté en directo ahora mismo. Y ahora sí, espero que disfrutes mucho de este video. Bienvenidos amigos a un nuevo UHC. El día de hoy, los creepers te dan vida. Así que cuando veo un creeper voy a ir corriendo para él para tener más corazones en este UHC. Y lo que veo es que tenemos muchos jugadores cerca. O sea, aparecimos cerca de mucha gente. Agarramos la vaca. Ay, ¿no me dio cuero? Sí, me dio cuero, me dio dos de cuero. Con esto yo ya puedo hacerme unos libros. Así que vámonos a buscar un poco de árboles. Recuerden que es muy importante tener árboles en UHC, porque si no, no te puedes hacer nada. O sea, nada, no te puedes hacer nada. Ya sí, usualmente no me gusta este caña de azúcar. Eran como 28 de caña de azúcar en un solo bloque, ¿sabes? Usualmente a mí no me gusta, pero para nada, el tema de agarrarse y hacerse cosas de piedra. ¡Uy, veo dos creepers ahí! Puedo hacerme daño, o sea. Así que, amigo creeper, vamos a ver cómo funciona esto. Voy a tapar acá para que no le dé al otro. ¡Y listo! Tengo unos cuantos corazones más. Por acá veo otro creeper abajo. Ya van viendo cómo va funcionando este UHC. Ven acá, los creepers son buenos. Primera vez en la vida que juego un Minecraft y los creepers son buenos, o sea, te ayudan en vez de perjudicarte. Así que bajamos para el otro creeper. Me lo van a ganar, me van a ganar el creeper. ¡Vente, creeper! ¡Pum! Ya tenemos 3 corazones extra. Bien. Así que amigos, de esto va a ir el UHC el día de hoy. Los creepers te dan vida. Me gusta mucho esta idea, me gusta mucho. Por cierto, idea de Tapel. Idea de Tapel, amigos, idea de Tapel. Y el masivo la implementó en UHC. Así que bueno, amigos, espero que nos vaya bien en este UHC. Recuerden que tenemos que conseguir la mayor cantidad de creepers antes de que se active el Final Heal. Podemos gelearnos toda la vida de los creepers cuando pase el minuto 10, ¿sabes? Así que tenemos que conseguir el mayor cantidad de creepers posible. Tenemos que conseguir. De hecho, no tengo miedo a ningún mob. Porque, a ver, mayormente los mobs que dan más miedo de que no va a explotar un creeper, ¿sabes? Pero ahora pónganse a pensarlo. Que te explote un creeper en el UHC es bueno. Te da vida, o sea, está bien, ¿no? ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Hola, amigo creeper! ¿Cómo estás? ¡Pah! Y conseguimos más vida. Había visto diamantes por aquí, ¿eh? Creo. ¡Ahí están diamantes! ¡Bien! ¿Un diamante? Solo vi un diamante aquí. Y no veo más diamante. Bueno, sigamos buscando más diamantes. Sí, se dejaba los diamantes acá, ¿sabes? Los deja ahí. Re perdido, Eduardo, re perdido. Bueno, agarramos todo. Tengo 28 de oro ya. ¡Ay, diamante! ¡Sí! ¡Diamante! ¡Perfecto, amigos! Tenemos más diamante. ¿Cuántos diamantes tenemos? 8 para una pechera o para hacerme encantamientos ya tengo. Estoy juntando la mayor cantidad de oro que se pueda. Bajé sin nada de madera. Yo vi un creeper y bajé. No bajé con nada más, solo vi un creeper. Se me hace que lo más inteligente que puedo hacer sería subir, ir a buscar madera, un poco de manzanas yo creo también, y luego bajar. Es lo que voy a hacer el día de hoy. Así que nos vamos para arriba. Vamos a hacer una subida táctica. Subida táctica. Uy, por acá. Diamantes. Mejor bajada táctica. Por esos diamantes. ¡Más diamantes! Tengo pues cuero. Y por acá veo un poco de árboles que me pueden servir muchísimo. También veo caña de azúcar ahí al fondo, que también me puede servir una banda. 7 segundos faltan para que se genere toda la vida. Por acá no hay ningún creeper. Hola, creepers, creepers. Me hice daño justo cuando se regeneró la vida. ¡Qué bien! Así de bien voy en este UHC. Me salió mal el water drop justo cuando se regeneró la vida de todo el mundo. Bien, pero bueno, tengo mucha vida. No sé si soy el que tiene más vida de todo el UHC, pero tengo ya mucha vida, tengo una banda de vida. Y acá hay lava, justo lo que ocupo para hacerme mi mesa de encantamiento. Los libros, que serían algo así y así. Listo, 5 libros, esto acá así. Ey, no. Así, me confundí de crafteo, perdónenme amigos, perdónenme, una disculpa. Un creeper acá abajo, amigo creeper, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Pa, perfecto, un corazón más. No voy tan bien que digamos, voy a hacer casco y botas, que no las voy a encantar de momento. Voy a quitarme la armadura porque recuerden que queremos tener un perfil bajo. Queremos hacerle creer a la gente de que no tengo absolutamente nada. Para luego, ahora sí, hacer destrucción a todo el mundo. Ouch, vemos otro creeper ahí de fondo, el cual nos va a servir para a lo mejor no tener la mejor protección del mundo, pero tener ayuda de los creepers. Más corazones todavía.
sabía. Bien, bien, bien. Por aquí veo un poco de oro. También el oro nos viene muy bien en este UHC. Porque, o sea, sí, los creepers nos están dando más corazones. Pero el problema es cómo lo regeneras. Tienes que comerte manzanas de oro y ahí ya poder regenerar los corazones que te dan los creepers. Bueno, aquí sí hay algo. Hay dos creepers. Tengo que atraer a uno poco a poco, ¿eh? Ahí está, que me explote este. Y luego que me explote su amigo, ¿sabes? Espérate, creeper, espérate. Ahora sí, explótame. Listo, ahí está, y tengo más vida todavía. Porque si me explotaban los dos, uno iba a matar al otro, ¿sabes? Entonces no quiero eso, aquí me está viniendo alguien, Me voy a comer una manzana de estas. ¿Me da tiempo para craftearme la cabeza? Creo que sí me da tiempo. Vamos a hacer así, hacemos así, así. Aquí, esto sí, lo encanto, lo pongo, listo. Me dio tiempo. ¡Ah, pero si no tiene nada! ¡No! ¡Ey, amigo! ¡Ah, caray! ¿Cómo lo maté si estoy rompiendo esto? Discúlpame la vida, amigo. Yo estaba rompiendo un bloque y te atravesaste. Perdóname la vida. Explotó un creeper por ahí, que los creepers no explotan solo así. Así que debe de haber alguien por acá cerca. Acá estoy más cerca de él, No tiene ni idea, quiero ver cómo va. Creo que va full diamante el men, Si no me equivoco, va full diamante, vean. Veo la espada ahí, bien, va full diamante. Ahí está. Le llegamos por la espalda, bien. Daño de caída. Y ¡pum! Muerto. Perfecto. Lo logramos matar muchísimo antes de que el tipo nos haga algo. El tipo estaba separando a los creepers, ¿ven? Usó la misma táctica de separación de creepers que yo iba a usar. Los estaba separando para obtener la mayor cantidad de vida de ellos. Por aquí se cayeron los creepers, creo que son dos. ¡Son tres creepers! ¡Yo quiero tres creepers! Acá hay uno más arriba, Bien. ¡Pum! Voy a ir poco a poco con los creepers. Vete. Tú también vete. Me encierro con este creeper, Ahí está. Perfecto. Me encerré con un creeper, así que agarré las ondas del creeper. Ahora, este tú explótame. ¿Vas? ¡Pum! Y ahora tú, explótame también. Y ¡pum! ¡Ja, ja! Ya conseguí más vida todavía. Pero muchísima, muchísima. También, mira, otro creeper. Bueno, pues si quieres tener más vida, pues también explótame, creeper. Yo no digo nada, yo solo digo que pues conseguí muchísimos creepers. Hay muchos zombies. Imagínate que los zombies también te den vida. Aquí, no, si los zombies te dieran vida, yo sería la persona con más vida en todo el UHC. Lamentablemente no es así, lamentablemente no funciona así. No vi a Don Creeper. ¿Qué tal, Don Creeper? ¿Cómo estás, amigo? Un gusto haberte ayudado a explotar a tantos zombies. De verdad, un gustazo, amigo, un gustazo. Listo, salí. En la montaña más alta, aquí salí. Ahora me toca irme para 0-0. ¡Ey! Lo tagueo conmigo. ¡Ey! ¡Me empezó a pegar! ¡Ey! Yo quería tomar una foto contigo, amigo. ¡Pa! ¡Lava! ¡Ey! ¡Me está haciendo destrucción! ¡Me hizo destrucción increíble! ¡Pa! Un golpe, medio corazón. Vamos. Se murió de caída, water drop. Y me agarro todas sus cosas que tenía aquí. ¿Vieron cómo me hizo una destrucción muy buena? Oh, ahí hay alguien. Aquí hay alguien que puedo pegarle así de la nada, miren. Me metí con el 1x1. Esperé que se baje para meterme al 1x1. Hasta le pego para linkearlo conmigo. Le hago team. Y perfecto, quiere foto parece ser. Listo, pues quiere foto, nos tomamos una foto con él. ¡Hey! ¿Ven por qué no doy fotos? Porque lo único que hizo me sacó vida. Eso es lo que pasa cuando intentas dar una foto. Cuando intentas ser buena persona, ¿ven? Peleemos. ¿Te linkeo conmigo? Listo. A ver, le voy a dar foto, pero el otro que me estuvo pegando, ¿sabes? No, ahora se va a poner a correr. Ahí estás, listo. A ver, amigo, te di foto, no corra, solo eso, amigo, por favor. Listo, eso. Se voltea para PvP y me mete unos combos increíbles. Lo cual es bueno. Tapamos su lava y pap, le pegamos un cañazo primero. Es muy importante el cañazo primero aquí el día de hoy. Y lo matamos, está 4 de vida. Se atoró justo en un bloque, le pego una, dos. No le logré pegar el dos. Dos, casi se hace daño ahí. Tiene dos coras, no sé si tiene más healing. Tiene más healing. Le di un cañazo al principio, lo cual le quitó muchísima vida. Y el tipo terminó muerto. Peleamos. Le di un golpe para linkearlo conmigo. Y ahora sí peleamos. Una foto y ahora sí peleamos. ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Está un cora! ¡Pa! Muerto, GG, amigo. Pudiera pelear contra él, ¿eh? Él es una persona de las que siempre queda en la final del UHC. Vemos que tiene una vida considerable. Una vida que dices, este men tiene una vida considerable, ¿sabes? Perlió, se va a hacer mucho daño de la perla. El pobre, ahí se hizo daño de la perla. 10 segundos me faltan para que pueda linkearme contra él. E intentaré volver a pegarle para volver a linkearme contra él, ¿sabes? Así que le toque pegar. Ahí está, le pegamos. Aunque se fue con la perla, le logramos pegar. Y nos dimos cuenta de que tiene otra perla. No sé si lograron ver que tenía otra perla, que tiró una y seguía teniendo otra en el inventario. La perla le hace mucho daño, pero el tipo como que prefiere la perla a pelear. Bien. El tipo este sabe pelear. Sabe pelear muy bien. Lo cual se está notando un poco, se está notando mucho que sabe pelear, men, ¿eh?
sabe pelear un montón. Y este otro está haciendo cosas que no debería hacer y que puede estar baneado por eso, porque nos está quemando y directamente no está en nuestra pelea. Le estamos bajando mucha vida, mucho healing con una manzana, aunque realmente pues no debí de haber comido una manzana. Sigo teniendo más vida que él, porque el tipo tenía como la vida normal de Minecraft, ¿sabes? Entonces al comerme una manzana, pues es como muy tryhard, ¿sabes? Como que estoy asegurando sí o sí la partida. Pero bueno, el men este es bueno. Les digo, ven cómo me está bajando la vida, ven cómo me está bajando todo. Vamos, amigos, recuerden, vamos, tenemos que ganar este UHC, o mínimo no ganarlo. La verdad es que no espero ganar este UHC, pero mínimo espero quedar en un lugar muy bueno, en un lugar bueno. Y el men, pues su armadura debe estar súper rota, así que no estoy ganando mucho con esta pelea, la verdad. Creo que ya no le queda healing al men este, ¿eh? Y la verdad es que GG, amigo, me logró bajar muchísimo healing, e incluso me sigue bajando healing ahorita. El tipo es muy bueno, el tipo es muy, muy bueno. Ahí está, lo logramos matar por fin. Veamos a ver quién agarra las cosas, quién agarra las cosas. ¡Wow! El baneado, listo. Me como una manzana de estas. ¿Qué haces? Perfecto, amigo, perfecto. Vamos. Se le rompió el casco. Bien, le puedo pegar una, dos. Perfecto, se cambió de casco. Mal, ahí, se cambió el casco. Perfecto, ahora sí, a pelear contra este pobre hombre, que de verdad que va muy bien. Y me está poniendo una destrucción de las que dices, auxilio, ayúdame, amigos. Tengo que cambiarme de botas en cualquier momento porque se me van a romper las botas. Y listo, el tipo tiene Fire Aspect. Ven que me prende a fuego y sin necesidad de poner una lava o algo así. O sea que el tipo tiene Fire Aspect. Creo que la tiene ganada él, ¿eh? Mi espada no le está bajando absolutamente nada. ¿Se le rompió algo? Se lo logró cambiar a tiempo. Vean esto, puedo hacer algo, creo, ¿eh? Sí, misión espada muy buena. Más chida de la que tengo usualmente. Me cambié de botas porque las botas se van a terminar rompiendo todo el rato, ¿eh? Así que le logré romper el peto, pero se lo pone muy rápido. El tipo, la verdad, es que sabe jugar mucho el tema de UHC, ¿eh? Él tiene el Fire Aspect que yo a mí me hubiese gustado tener, me hubiese encantado tener. Él lo tiene, amigos. Le estamos pegando un combazo con las cañas. ¡Me apago! ¡Uy! A la esquina. La lava bugueada ahí. Se me bugueó la lava a mí ahí. Ya no tengo manzanas muchas, ¿eh? Ahí le pegamos. Se me va a romper el casco, me pongo el casco de este Prote 2. Es mejor que el casco que tenía usualmente, ¿sabes? Vamos a ver. Se le rompió el casco a él. Se logró poner otro casco. Voy a comer otra manzana para asegurar un poco si puedo ganar esto, ¿sabes? Asegurar lo mínimo. Así que bueno, vamos a intentar asegurarlo, amigos. Me gustaría mucho ganar este UHC porque estuvo bonito este UHC, amigos, mientras duró. Tuvimos muchísima suerte con los creepers y con todo eso. Así que como les digo, estaría increíble ganarlo. Me está tirando todo el rato cañas. El tipo no quiere pelear. Dice, ya no quiero pelear, amigo. Por favor, vete, aléjate. Tenemos que ganar este UHC. Tenemos que ganarlo por la ayuda de todos los creepers que nos dieron. Por la ayuda de todo el mundo, amigos. Tenemos que ganar este UHC. Nos metemos acá abajo. ¡Vamos! ¡Lo maté! ¡Ganamos! ¡Ja, ja! ¡GG! Ya se le había roto toda la armadura al pobre. ¡No puedo salir! ¡Me quedé encerrado! ¡No! ¡Salí! ¡Bien! ¡Amigos! ¡GG! ¡Ganamos el UHC! ¡Muchas gracias por haberse pasado! Y muchas gracias por ver el directo. A los que vieron el directo, que por ahí en el chat estarán saludando. ¡GG, amigos! 10 kills, gran UHC. Y pues más que nada, no hubiese podido ganar este UHC sin la ayuda de los creepers. MLG. A ver si me sale, por favor, que me salga. Caí en el medio de ese bloque. GG, amigos, GG. Vamos a ver los espectadores que hay. Hay muchísima gente por aquí especteando. Pero GG a todos, de verdad. Muchas gracias, amigos, como les digo, por estar por aquí. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye, se me cuidan. Adiós. Así que hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y si te quieres ganar un corazón en los comentarios, contéstame esta pregunta. ¿Alguna vez te has asustado por algún creeper? Porque yo me asusto todo el rato, a excepción de en este UHC, ya que los creepers nos daban vida. Si tú alguna vez te has asustado por algún creeper, déjamelo acá abajo en los comentarios y yo le voy a dar corazón. Así que sí, amigos, nos vemos en el siguiente video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Ah, y nos reímos en Disney Watch.